caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando venga cesará, llegará con la luz, la esperada libertad, llegará con la luz, la esperada libertad. Muy buenos días para todos. Buenos días, Javier. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de reunirnos, empezar la jornada con la celebración de la Eucaristía. Colocamos aquí en el altar todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Oramos por las personas que ofrecen las velaciones al Señor de los Milagros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, hagamos un breve examen de conciencia. Nos preparamos dignamente para la celebración de esta Eucaristía pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días los hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicándole a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado todo un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni acata el edicto que has firmado, sino que hace oración 3 veces al día.
Al oírlo el rey, todo sofocado, se puso a pensar cómo salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo intentando liberarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole: Majestad, sabes que según la ley de medos y persas, todo decreto o edicto real son válidos e irrevocables. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Y dijo a Daniel: Que te salve tu Dios, al que veneras fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de los nobles, de manera que nadie pudiera modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a su palacio. Pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Por la mañana, al rayar el alba, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo a Daniel: Daniel, siervo de Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, al que veneras fielmente? Daniel le contestó: Viva el rey eternamente. Mi Dios envió a un ángel a cerrar las fauces de los leones, que no han hecho ningún daño, porque ante él soy inocente. Tampoco he hecho nada malo contra ti. El rey se alegró mucho por esto y mandó que sacaran a Daniel del foso, y sacarlo del foso no tenía ni un rasguño porque había confiado en Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían calumniado a Daniel y ordenó que los arrojasen al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo del foso, ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan la tierra: paz y bienestar. De mi parte queda establecido el siguiente decreto: que en todos los dominios de mi reino se respete y se tema al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino será destruido. Su reino no será destruido. Su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra y hace prodigios y signos en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Ensálcelo con himnos por los siglos. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Témpanos y hielos bendigan al Señor. Escarchas y nieves bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Bendigan al Señor la tierra. Aleluya. 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 Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Aleluya. 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 Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de meditar su palabra y alimentarnos cada día. De esa manera vamos afianzando y creciendo cada día más en nuestra fe. Hay varios elementos que muy positivos de nuestras sociedades del siglo XXI, pero también hay elementos de la misma sociedad que nos confrontan, nos ayudan, que nos permiten afianzarnos y permiten de pronto ahondar más nuestra fe. Vivimos en una sociedad donde quizás el individualismo ha llegado a unos extremos, ya ustedes lo están viendo, como el ser humano en medio de esa sociedad del siglo XXI, está el individualismo como tal, pues se afianza cada día. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y así, individualismo como tal. Quizás otra de los elementos que vemos en este siglo XXI es toda la importancia que se le da al cuerpo, la estética del cuerpo. Quizás en otras épocas de la historia de la humanidad no era tanto. No es que sea malo, pero se han llegado también a la figura, a pensar solamente en lo externo del ser humano. Y otros aspectos es quizás el anhelo que hay de la inmortalidad. Ya incluso las obras de teatro, las películas, la literatura, son muchos gestos donde el ser humano lo que busca es la inmortalidad, no morir, no sufrir, son elementos que van. Lo mismo pasa con el dolor. Ya hoy en día los paliativos que hay, las mismas medicinas, al no sufrir, a no pasar ninguna angustia, a no pasar ningún problema y a evitar todas las situaciones. Pero el mundo es otro. Son realidades que nuestro mundo y que nos confrontan a nosotros en nuestra existencia. Hoy el Evangelio nos habla de persecuciones, de muerte, es un lenguaje apocalíptico. Quizá la frase para nosotros meditar, que nos ayuda mucho, es la última con que termina hoy el Evangelio. Cuando empiecen a suceder estas cosas, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. En otras palabras, no es para que tengamos miedo. No es como para, uy, vas sucediendo todas esas cosas y como que pensemos el final como si ya sucede, como con temor y angustia. Al contrario, en este lenguaje así apocalíptico, es un lenguaje lleno de esperanza y de ilusión. Cuando empiecen a suceder eso, con fe, levántense. Levanten la cabeza, alcen la cabeza, acerca la liberación. La vida cristiana no es tanto como el temor al morir o al temor al último día. ¿Cuándo será? Nadie sabe, ni el día ni la hora. ¿Qué toca hacer? Prepararnos con dedicación y con empeño. Y prepararnos con la confianza plena en Dios, como lo que pide nuestra fe y pide nuestra unión con Dios. Y en ese levantar la cabeza, estar atentos al medio de nuestro mundo, con lo positivo, negativo, con lo que nos confronta, son varios los elementos que podemos nosotros rescatar. Quizás una tarea para nosotros será crecer cada día en la experiencia con Dios.
y afianzarnos en Él, sabiendo que Él es el principio y el fin de nuestra existencia y tenemos que afianzarnos en Él cada día. Y eso implica crecer en Él, afianzarnos en una intimidad con Él. Que nuestra vida podamos todos decir ya también con San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y eso implica una experiencia continua, profunda, de crecimiento, de acercamiento a Él, de afianzar nuestra vida en Él. Lo segundo es nuestra vida fraterna, nuestra vida de comunidad, nuestra vida de pueblo, nuestra vida de iglesia. No somos solos. Y Dios no nos hizo para vivir solos, nos hizo en relación, hombres de que nos relacionamos unos con otros. Y en la medida en que más nos relacionemos, más Dios se hace presente. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así de que nuestra vida fraterna es fundamental en el hogar, en la empresa, de donde estemos, donde Dios nos coloque. Siempre entrelazar nuestras manos de amistad, de fraternidad, que es lo que el Papa continuamente, y aún en su encíclica Fratelli Tutti, nos llama y nos invita. Que seamos un solo pueblo y un solo pueblo unidos en Dios. Y viene un tercer elemento que es fundamental en nuestra vida. Y es testificar nuestra fe. En medio de las adversidades, en medio de las angustias de la vida, en medio de los leones que pueden aparecer, como hoy hemos leído en la primera lectura del libro de Daniel, en medio de tantas contrariedades, tantas cosas, pues fiarnos a Dios y testificarlo a Él. Y al testificarlo sucede como hemos leído en la primera lectura de Daniel. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, muchos se fascinarán por conocer a nuestro Dios y por acercarse a Él. Eso le pasó al rey Darío. El testimonio silencioso, callado, pero firme y seguro de Daniel, permitió que incluso diera un decreto para que en todo el reino se afianzara la fe en el Dios de Israel, en el Dios de Daniel. También nosotros será nuestro testimonio callado, pero un testimonio fiel. Un testimonio que de verdad ilusiona, que fascina a los pueblos, a las personas que están con nosotros, para que se acerquen cada día más a Dios. Y es el testimonio de nuestra fe. Por eso, antes de pensar con el miedo ante la muerte, ante el último día, pensemos con esperanza nuestra vida. Levantemos nuestra cabeza con orgullo, con generosidad, con fe, y caminemos siempre con la esperanza del Señor. María nuestra Madre nos acompaña en este caminar y nos dé su gracia para afianzarnos cada día más en el amor del Señor. Que así sea. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, esos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiar a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de los hombres
para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo, para hacer todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado de la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congrega a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques en mi espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, María de Ligorio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de, y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Señor, pidiéndole a Él que cada día nos aumente más nuestra fe, nuestra unión con Él, oremos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús.
resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos, que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí alentando nuestras vidas. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que ya que nos concedes gozar con la participación en las realidades divinas, no permitas que jamás nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que tienen los objetos para bendecir, tengan la bondad de levantarlos. Dios Padre Santo, dignate bendecir, santificar esos objetos de piedad, las imágenes, las novenas, el agua, los escapularios y los velones, para que nos utilice con fe y veneración, alcancen de ti tu misericordia y protección. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el socorro de María podemos ir en paz. Demos gracias. Feliz día para todos. Gracias. Madre del Redentor, Virgen misionera, perpetuo socorro, te quiere llamar. Madre del Redentor, Virgen misionera, perpetuo socorro, te quiere llamar. A Él, a Él, tú nos señalas. A Él, a Él, tú nos señalas. Amarle a seguirle y a llevarle a los demás. Amarle a seguirle y a llevarle a los demás. Madre del Redentor, Virgen misionera, perpetuo socorro, te quiere llamar. Madre del Redentor, Virgen misionera, perpetuo socorro, te quiere llamar.